¿Qué tal, amigos de Machín? ¿Cómo están? Barcelona jugaría contra un equipo de la Liga MX. Bueno, al menos así lo asegura la cadena SER, un medio español. La situación económica que tiene Barcelona obliga a buscar un ingreso extra. Y por eso están trabajando en buscar este encuentro amistoso. Supuestamente la información dice que Xavi ya ha dado el ok. El encuentro se jugaría a finales de este año o a inicios de diciembre. Aún se desconoce si jugarían aquí en México o en Estados Unidos. Pero, ¿contra qué equipo les gustaría que jugara a Barcelona? Déjanos saber tu opinión. Julián Quiñones presumió su pasaporte con este video. Alexis Vega ha perdido valor, tiene sobrepeso, es ignorante, es soberbio. No lo digo yo, pues así lo calificó Javier Alarcón. Yo creo que es ignorancia, es soberbia y es también un sistema que no pone marcos de referencia. Último año de Alexis ha perdido el 10%, casi $1,000,000 vale menos Alexis Vega, tiende al sobrepeso. Y si tú eres el preparador físico de Chivas, debe de estar en este momento queriendo darse un balazo. ¿Por qué? Porque tú tienes la responsabilidad. La prensa asegura que Vega, Chicote y Martínez van a incorporarse a los entrenamientos del equipo la próxima semana. Pues ya veremos. El director ejecutivo de Almería pide paciencia y tiempo a los jugadores que acaban de llegar al equipo, incluyendo a César Montes. Podríamos añadir más nombres porque el problema no es individual, sino colectivo. Estamos trabajando en ello, pero poner 3 o 4 jugadores no es justo porque si lo ves, el problema es más grande que eso. Te prometo que verás que todos los nombres que has mencionado serán muy diferentes en los próximos meses, dijo el directivo. Un jugador de Mallorca prefiere a Javier Aguirre que José Mourinho, al menos en su forma de ser. El mediocampista Omar Mascarell destacó el estratega mexicano. ¿Te ríes mucho con el Vasco Aguirre? Es un personaje curioso, ¿eh? Sí, muy... Vamos, es un fenómeno, la verdad que... Bueno, es un me imagino las charlas en el vestuario, Mascarell. Sí, no, él no tiene filtro. Él lo que dice siempre va de cara, lo que piensa lo dice y creo que... No se corta un pelo, mucho. Sí, además es que da no espectáculo, a mí me encanta. Una entrevista con el Vasco Aguirre, divertida seguro, ya te lo digo sí, yo. Sí, a mí... Y se hace viral enseguida. Esa transparencia al final es difícil verla en ese mundillo y él de eso va sobrado. ¿Con quién te rías más? ¿Te rías más con Aguirre o con Mourinho? Hombre, con Aguirre yo creo, ¿no? Creo que el sentido del humor... Iñaki Williams, delantero de la selección de Ghana, destacó a Raúl Jiménez, incluso lo calificó como uno de los mejores delanteros de la Premier League y que va por su camiseta. También destacó a Santiago Jiménez. Los dos de arriba, ¿no? Yo creo que los Jiménez son muy peligrosos, en este caso Raúl, que le conozco porque al final pues, le he visto mucho en Premier League. Un delantero total, para mí uno de los mejores delanteros de Premier, que tiene muchísimas cosas, que le puede aportar muchísimo a México. Y al final, pues yo siendo delantero también me he fijado a ver si cuando acabe el partido le puedo pedir la camiseta porque me gustaría tenerla. El delantero también confesó que quiere anotarle a Ochoa y destacó su paso a nivel internacional. Sí, es un portero al que le he seguido de siempre. Al final es un veterano del fútbol. Poder tenerlo ahí enfrente pues va a ser bonito, ojalá pueda hacerle un gol porque sería especial, porque al final ha jugado muchos partidos a nivel internacional, a nivel nacional con la selección y la verdad que va a ser un duelo, ojalá que bonito. Cristiano Ronaldo no recibirá 99 latigazos. A primera hora se comentó que CR7 cometió adulterio en Irán al abrazar a una pintora en aquel país y que está prohibido. Pero esto fue desmentido por la embajada de Irán. Hoy el astro portugués marcó doblete. Victoria de Portugal 3-2 ante Eslovaquia. Ronaldo ha marcado 73 goles internacionales después de cumplir 30 años. Mbappé también marcó doblete ante los Países Bajos. Uno de sus dianas fue un golazo. Ganó Francia 2-1. Inglaterra vence a Australia sin Bellingham ni Kane. Bélgica también califica a la Eurocopa tras vencer a Austria 2-3. Y bien, amigos de Machín, hasta aquí con las notas más interesantes de esta tarde. Gracias por sus buenos comentarios. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta y de activar todas las notificaciones. Nos vemos
en el siguiente video. Hay jugadores que podrán tener una segunda oportunidad, en el caso de Alexis por la calidad que tiene, porque yo creo que Chivas no va a tratar de no perder, no lo dio de baja, y seguramente tendrá una oportunidad en algún otro equipo, porque es un gran jugador, y yo creo que también a Alexis le caerá el 20 y va a decir, bueno, pues no me puedo equivocar más, ¿no? Lo mismo que Calderón. Creo sin duda alguna que esos muchachos van a tener una segunda oportunidad, van a hacerlo mejor.